Bienvenidos a Imago Mundi, una visión histórica por Historia Viva TV. Hoy vamos a hablar del 19 de abril de 1810. Y lo primero que hay que señalar es que esa fecha de gran importancia histórica para Venezuela comienza en 1808 con los famosos sucesos de Bayona. Esos sucesos fueron los siguientes. Napoleón Bonaparte, que está en la fase expansiva del Imperio Napoleónico en Europa, le ha dicho a Fernando VII y a su padre, Carlos IV, que va a pasar por España rumbo a Portugal, país que va a ocupar. En esa circunstancia, tanto Fernando VII como Carlos IV piensan que ellos sueñan que ellos pudieran ser representantes o llegar a un acuerdo con Napoleón para continuar gobernando España. Napoleón los llama a Bayona, ellos viajan hasta Bayona, padre e hijo, y en ese lugar Napoleón coloca la corona de España sobre la cabeza de su hermano, José Bonaparte, y deja en cautiverio tanto a Carlos IV, padre, y Fernando VII, hijo, a los dos monarcas. Quedan en cautiverio en Bayona. Esta es una situación que va a crear la famosa crisis del mundo hispano y comienza a su vez a ofrecerse una gran resistencia dentro de la península ibérica a las pretensiones napoleónicas. Lo primero que ocurre es que se crea la Junta de Sevilla. Es una junta clandestina, perseguida por las fuerzas napoleónicas, pero que en nombre de Fernando VII y su padre van a intentar gobernar la monarquía o lo que queda de ella en el territorio peninsular y el problema que nos atañe a nosotros en los territorios del Imperio Español en América, las provincias, capitanías generales y virreinatos. Es así como la Junta de Sevilla, en un primer momento, convoca a unas elecciones de diputados. Los criollos americanos se enteran con no poco desagrado de que la Junta de Sevilla ha previsto muy pocos representantes para un número muy grande de habitantes y muchos representantes en la península para unas poblaciones muy reducidas. Lo que quiere decir que los americanos tuvieron la clarísima constatación de que su gente valía mucho menos que los españoles peninsulares. Siendo todos súbditos del rey de España, habían unos que valían más que otros. Allí hubo ya un malestar particular por parte de los criollos americanos. Después, lo que va a ocurrir es que, acorralada la Junta de Sevilla, va a crearse el Consejo de Regencia, que ya no, ni siquiera va a gobernar con representación americana o con elecciones de diputados americanos, sino en medio de las mayores dificultades, ya una vez establecido Napoleón y su ejército en la península ibérica, tanto en Portugal como en España. Ese Consejo de Regencia también va a intentar tomar algunas decisiones en nombre del rey. Y lo que va a estar pasando es que hay un gran desconcierto en los súbditos americanos fieles al rey de España. Eso es lo que conduce a que en Caracas, el 19 de abril de 1810, el cabildo caraqueño, por iniciativa de Juan Germán Rocio y de José Cortés de Madariaga y de los otros integrantes del cabildo caraqueño, lleven a Vicente Emparan, que en ese momento funge como capitán general en Caracas, venía de desempeñarse como gobernador en Cumaná, llevan a Vicente Emparan ante el balcón del pueblo, vamos a llamarlo así, en la Casa Amarilla, y es cuando Emparan pregunta, ¿ustedes quieren que yo los mande? Y el pueblo dice, no, entonces, bueno, yo me voy, dice tanto Emparan como Vicente Basadre, que era el intendente. Y se crea allí un vacío de poder. Y entonces intervienen los argumentos jurídicos de Juan Germán Rocio.
¿Cuáles son los argumentos jurídicos de Rossio en esta circunstancia? Pues el siguiente, los súbditos americanos, venezolanos, caraqueños en este caso, le habían jurado fidelidad al rey de España, no a un rey distinto, no al rey de Francia. De modo que la soberanía, según este argumento jurídico constitucional, regresaba al pueblo. ¿Y dónde estaba el pueblo organizado? En el cabildo. De allí que el cabildo de Caracas tome la decisión soberana y autónoma de crear la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII. Eso es lo que se va a crear el 19 de abril de 1810. No se está fundando la República de Venezuela. No es, como se ha venido diciendo, la declaración de la independencia. Es un primer paso importante, porque esa Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII va a gobernar en nombre de Fernando VII. Y a partir de allí se van a desarrollar unos hechos que veremos en la próxima parte del programa. Ya regresamos. Les decía en la parte anterior del programa que la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII forma un gobierno. Este es el primer gobierno que nos otorgamos los venezolanos. Eso sí es cierto. Ese gobierno va a estar presidido por José de las Llamosas y el secretario de Estado, es decir, el canciller de ese gobierno, va a ser Juan Germán Rossio. A su vez, ese gobierno va a enviar 3 embajadas a explicarle a 3 lugares del mundo fundamentales para Venezuela cuál es la nueva situación que se ha planteado en Caracas. Esas embajadas van a estar constituidas, la de Londres, por el joven Simón Bolívar, por Andrés Bello y por Luis López Méndez. La de los Estados Unidos, por uno de los hermanos Montilla y Juan Vicente Bolívar. Y la de Bogotá, por el presbítero, el sacerdote José Cortés de Madariaga. Ellos van a ir a esos lugares a explicar algo que no es fácil de explicar, y es decir, que representan a un gobierno que no representa a una república, sino que representa a un rey en cautiverio, porque Fernando VII continúa preso en Bayona. De esas embajadas, la más importante, por razones históricas, va a ser la de Londres. ¿Por qué? Porque al llegar a Londres, los 3 jóvenes embajadores, estamos hablando de unos muchachos que no llegan a los 30 años, se alojan en la casa de Francisco de Miranda. Y allí, con la asesoría de Miranda, que es un hombre que tiene años en Europa batallando por la independencia de Venezuela, se barajean, advierten la ventana de oportunidad que se ha creado allí con ese vacío de poder. Y van regresando algunos. Luis López Méndez se queda muchísimos años en Londres. Andrés Bello se queda alrededor de 30 años en Londres. Y Bolívar regresa muy pronto, en el mismo 1810, a Caracas. Y junto con él, 2 meses después, llega Miranda también. Los diálogos en la Grafton Way, en la casa de Miranda en Londres, han debido apuntar hacia la oportunidad que se estaba presentando de pasar de ser una junta conservadora de los derechos de Fernando VII a un gobierno de una república autónoma, independiente. Pero no nos adelantemos. Hay otra decisión importante que toma el cabildo y que se la encarga también a Juan Germán Rossio. ¿Cuál es la decisión? El Cabildo de Caracas ha actuado respondiendo al Cabildo de Caracas. ¿Qué piensan los otros cabildos de la Capitanía General de Venezuela? Es por eso que Rossio redacta un estatuto electoral y tienen lugar las primeras elecciones a diputados que tienen lugar en Venezuela. Valga la redundancia. Allí son electos una cantidad de diputados por los cabildos
del interior de la Capitanía General y se va a formar un congreso en Caracas en los primeros meses, en marzo de 1811. El congreso se ha formalizado, existe y comienzan entonces las discusiones en el seno del Congreso Nacional sobre qué debe ocurrir, si continuar como una junta conservadora de los derechos de un rey en cautiverio o dar el paso de la creación de la República de Venezuela. En paralelo a ese congreso se forma la Junta Patriótica o la Sociedad Patriótica, como también se le ha llamado, donde se reúnen Miranda, que es diputado del Congreso, más los otros jóvenes caraqueños que no son diputados del Congreso, como por ejemplo es el caso de Simón Bolívar. De modo que esa Sociedad Patriótica, en paralelo al Congreso, está dando discursos, arengas, a favor de la independencia definitiva. Uno de los discursos más celebrados y recordados que ha recogido la historia es el de Simón Bolívar, donde se pregunta, 300 años de calma no bastan, porque había mucha gente que pedía calma para el proceso y Bolívar más bien pedía velocidad, urgencia para tomar la decisión finalmente de que se decretara la República de Venezuela. Finalmente, eso es lo que va a ocurrir el 5 de julio de 1811, cuando se declara ese Congreso Constituyente va a declarar formalmente la independencia de Venezuela del Imperio Español y la voluntad de crear una república autónoma, un Estado moderno e independiente al margen de una monarquía. Eso es lo que se decide el 5 de julio de 1811 y de nuevo uno de los protagonistas principales va a ser Juan Germán Roscio, que es el abogado a quien ese Congreso ha escogido para que redacte el Acta de la Independencia del 5 de julio de 1811. Eso es lo que va a ocurrir. De modo que tenemos un proceso que inicia el 19 de abril de 1810 y que va a tomar algo más de un año, unos 14 meses, para terminar de cristalizar el 5 de julio de 1811, cuando entonces sí Venezuela asume su autonomía absoluta. En la próxima parte del programa veremos algunos elementos de estos 14 meses entre una fecha y otra y algunas consecuencias de la declaración de la independencia. Ya regresamos. Bien, como venía diciéndoles en la parte anterior del programa, ese proceso que va del 19 de abril de 1810 al 5 de julio de 1811 es eminentemente civil, porque España no ha tenido posibilidad alguna, el Consejo de Regencia, por supuesto, de enviar un ejército a Venezuela a recuperar el territorio. Esos son hechos que van a ocurrir en 1812. De modo que todo este año, estos 14 meses de los que venimos hablando, son enteramente civiles. Y los personajes centrales de este proceso son los abogados. Y por supuesto Miranda, que es un hombre de una gran experiencia histórica y que Martín Tovar y Tovar, en su obra del 5 de julio de 1811, ha pintado con el traje de militar, cuando eso es poco probable que haya sido así. ¿Por qué le ha colocado el traje de militar a Miranda? Porque Miranda es una gloria del ejército de la Revolución Francesa. Su nombre está en el Arco de Triunfo. Y a Tovar le pareció que colocarle el traje de general victorioso, de mariscal victorioso de la Revolución Francesa, le otorgaba una estatura y señalaba muy particularmente a Miranda en el conjunto de los civiles. Pero realmente el papel de Miranda en las discusiones del Congreso, donde se está tomando la decisión de convertirse en una república,
no son las observaciones de un militar, sino de un hombre de Estado, de un hombre que conoce las políticas europeas, que ha participado en ellas, en guerras, en disputas palaciegas, de modo que su presencia reviste una autoridad muy particular. Bien, una vez firmada el acta de la independencia, ocurrida el 5 de julio y firmada el acta el 7 de julio, ese Congreso sigue solicitando textos explicativos. Le solicita a Roscio una explicación más extensa que la del acta, que es un texto relativamente escueto y breve. Y Roscio se explaya en un texto mucho más grande, donde abunda en las razones que llevan a Venezuela a independizarse. Y también el Congreso le pide a Juan Germán Roscio, a Francisco Iznardi y a Francisco Javier Ustariz la redacción de la Constitución Nacional. Eso van a hacerlo ellos en los meses finales de 1811, va a haber una discusión en el Congreso y finalmente se va a aprobar el 21 de diciembre de 1811 la primera Constitución de Venezuela, que es una Constitución federal, inspirada en la Constitución de los Estados Unidos. No podía ser de otra manera porque había muy pocos ejemplos en el mundo en 1811 de constituciones democráticas, y la que sí la había y con muchísimo éxito era la Constitución de los Estados Unidos, que era una constitución federal. Esa fue nuestra primera constitución. Y queda por dilucidar lo siguiente: ¿quiénes están gobernando mientras tanto? Pues mientras se redacta la constitución, el Congreso decide que la figura del triunvirato, que ya se ha escogido desde antes, continúe, y que los triunviros, que van a ser Cristóbal Mendoza, Baltasar Padrón y Juan Escalona, tomen el mando del poder ejecutivo en el país a partir del 5 de julio de 1811. De modo que en estricto rigor el primer presidente que tuvo Venezuela fue Cristóbal Mendoza. Y sobre la base del triunvirato, el 21 de diciembre de 1811 se aprueba la Constitución, se perfecciona lo que ya era un triunvirato de hecho y se perfecciona con el texto constitucional, y Venezuela entonces va a avanzar en su vida republicana. Pero en marzo de 1812 va a desembarcar en Venezuela Domingo de Monteverde, proveniente de La Habana, con unas fuerzas militares que van a intentar reconquistar el poder para el Imperio Español. Pero hay que aclarar lo siguiente: en 1812 Fernando VII sigue en cautiverio, va a estar en cautiverio hasta 1814, de modo que Monteverde está actuando en nombre del rey de España por indicaciones precisas del Consejo de Regencia. Pero ese es otro capítulo de la historia de Venezuela, que es cuando comienza la guerra en 1812 y terminará en Venezuela en 1823 con la batalla naval del lago de Maracaibo y con las últimas escaramuzas de las fuerzas realistas en Venezuela en Puerto Cabello. La batalla de Carabobo no fue la última batalla que ocurrió en Venezuela, fue la batalla naval del lago de Maracaibo en 1823. Lo que ocurre es que la batalla de Carabobo fue la última que fue presidida por Simón Bolívar, y por eso se le ha privilegiado, aunque no es exactamente preciso el hecho de que haya sido la última batalla. Como les decía en algún momento del programa, todos estos hechos son civiles, comienzan a ser militares con el desembarco de Monteverde, y hay que solicitar los servicios de la persona que más sabe del tema guerrero en Venezuela en ese momento, que no es otro que Francisco de Miranda. Pero este y otros temas serán objeto de otros programas. Por lo pronto, en este, en el que hemos hablado del 19 de abril de 1810, hemos avanzado con la antorcha
hasta un poco más allá del 5 de julio de 1811. Esto es Imago Mundi, una visión histórica, y como siempre ha sido un gusto hablar para ustedes.